Exclusiva. Vamos a ver, eh, esto tiene la raíz, aunque parece increíble, del famoso día cuando ya dijo que estaba triste y demás. En ese, en ese cocido donde había muchos ingredientes y donde alguno que no conoce bien a Cristiano pensaba que la raíz podía ser sobre todo el dinero, nada más lejos. Cristiano, cuando a su gente le ha transmitido la falta de, de cariño que notaba hacia él, entre otras cosas era que aquí, en los campos de España... Y to la total complicidad del colectivo arbitral se le ha pegado, se le sacude, se le sigue sacudiendo. Y muchas veces los árbitros miran para otro lado, bueno, deben pensar que como es un tío al que le agrada, le, le, le dicen, le, le insulta y tal, pues todo eso debe ser que, si no pito una falta por la bolsa que sea, bueno, pasa, no, cristiano, que le den. Entonces, claro, cristiano lo que no puede soportar es, por ejemplo, ya no digo lo de David Navarro, que eso quedará para los años de la historia, porque vuelvo a recordar, Muñífer estaba al lado y no pitó ni falta. No es que no expulsara a David Navarro, que era lo mínimo, es que no pitó ni falta. A pesar de que un tío le abran la cabeza. No pito falta. Pero es que llega los tío en Bilbao. Y sacamos el vídeo. Nosotros sacamos en las. Once faltas le hacen. Y te hiciera pita seis. decir, me como la mitad. O sea, a un tío como Cristiano le hacen once. Pues yo pito seis. Y cinco que miro para otro lado. Pero es que entre ellas. Estaba el codazo de Orteneche sin balón. A la altura del cuello. Un codazo. Sin balón. Alevoso. Y eso los eso lo ven. Y si no lo ve leñer. Pero es Cristiano. Al que la grada estaba insultando. entonces entonces Cristiano. Ya llega ayer. Y en un balón dividido, donde llega el balón y se adelanta al jugador del Betis, toca y le da el balón. Y Álvarez Izquierdo, que le había hablado con muy malas maneras, cuando el chaval, después del penalti que hemos visto antes, pues hombre, y le poco menos que dice, cállate, y no sé qué, con un tono totalmente chulesco y despreciativo, pues llega y con ganas y con señas le saca encima tarjeta amarilla. Claro, ahí explotó, de hecho tuvo una acción que casi se llega a pillar un el Betis y le expulsan. Cristiano no entiende nada porque él lo digo los números es el tercer jugador del Real Madrid que ahora tiene más tarjetas este año. Lo voy, a, lo voy a repetir. Cristiano Ronaldo es el tercer <coughs> jugador más tarjeteado del Madrid en esta liga, solo superado por Sergio Ramos y sabe Alonso. O sea, como todo el mundo sabe Cristiano es un tío que en el Madrid se queda más patadas, el, el más violento, el más agresivo, el, la peor persona, vamos, lleva más que Pepe. Es que eso la gente no lo ha reparado. Y los hábitos miran para otro lado. Cristiano es un futbolista que nota que cuando su gran homónimo como estrella mundial, que es Messi, eso si nadie lo discute, las pocas veces que a Messi le han rozado, se ha montado un Cristo. Cristiano ha visto como fallusi que es la única vez que le provoca un un 15 que fue una entrada dura, dijimos todos, que le expulsan bien, por supuesto, lo recuerdo, que le expulsan. Y a los 10 días reapareció Messi, gracias a Dios, pero pues recuerdo que Ufalusi se fue a Turquía, se tuvo que ir, porque se le dijo de todo. Pero de todo es de todo. Y aquí los que han machacado a al Cristiano, algunos están aplaudiendo la gracia. Hombre. Y algunos están dicho hombre, es que es muy chulo. Es que el Cristiano también se lo busca. Es que el Cristiano, o como dijo el otro día Lobo Carrasco, es que la gente tiene memoria. ¿Qué pasó aquí el año pasado? Que se hizo una peineta. O dice, bueno, como hace una peineta hay que meterle codazos, hay que pisarle por detrás y, y bueno, ¿qué se le va a hacer? la vida es dura. Pues el que recoge siempre pues mira, la gracias a Dios, el berrabeo y el marismo sabe quién es Cristiano, que es un jugador ejemplar. Y es un tío cojonudo, y lo siento por los que no le conocéis. Y Cristiano lo que hace es dar grandeza. Porque el otro día San José, el jugador del Atribulado, cuando tuvo la desfachate de fachate, decir lo que tiene que hacer Cristiano es dedicarse a jugar más al fútbol, le recuerdo a San José que ese día hizo un partido como una catedral. Que ese día fue un coloso. Y que ese día el solo, como bien reconoció un compañero suyo en el vestuario, ganó el partido para el Real Madrid. Eso es jugar al fútbol. No cogerle del pelo, no cogerle pisarle, no cogerle meterle codazo, no abrirle la cabeza. Y Cristiano, os digo una cosa, espera que Villar y Sánchez de Armiño dejen de mirar para otro lado. Y si Álvarez Izquierdo y tantos otros le tienen manía, que sean hombres y buenas profesionales y se dejen los temas personales a un lado. No puede ser que a Bessi le ponga la alfombra roja porque, claro, se enfadan. Y, madre mía, como de saber si qué va a pasar. Y Cristiano, solo falta algunos hábitos, aplaudir. Y te digo el dato otra vez, Lobo, tú que eres el defensor del fútbol. ¿De ¿Sí estás hablando? Sí, te lo digo. No, no, en general. Te lo digo a ti porque estás de frente. De no, ya, no. no sé te te repito, acabado, te vaya, repito. Vaya, ¿Tú, vaya que tierra, te, eh. tú que te gustan los datos. Dos y dieciocho. Te escucha, te llama, vaya no, no, te llama la atención oh, que el tercer jugador más tarjeteado al Madrid liga. O sea, Cristiano. Respóndeme solo eso. ¿Te llama la atención o te sorprende? Cristiano Ronaldo es un jugadorazo. Vale. Cristiano Ronaldo se tiene que proteger con el balón. Tiene que saltar y hacer las cosas y para que los árbitros sancionen a los que le quieren hacer daño. Yo soy el primero en levantarme y decir cualquiera que le haga daño a Cristiano, pues tiene que ser o avisado, lo que sea, lo que sea oportuno. Pero a mí lo que me estás contando, no, no, no sé a qué viene, <laughs> pero, no sé qué viene. Pero Cristiano, he mentido, da Cristiano, 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 ¿qué está haciendo? Pues grandes cosas. Claro. Y sobrevivir goles, mismo, no eh, gustado, cosas, yo, Es que yo no sé qué, logo, problema, no ves. No, ¿Qué, pero ¿qué problema ves. ¿Qué problema ves? ¿Quieres diciendo... que te saque yo las cosas sí. de los equipos sí. Sí. rivales? Sí, saca lo que te debas. ¿Y la te gana. saco el descargo que, 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 que tendrías? Lobo, saca lo Porque que te de tú, la claro, gana. hoy hablas con cosas que te hemos sacado nosotros de lo que le pasó sí, sí. al Betis. Sí, sí. ¿Qué? Por las cosas que hizo. Pero sí, si te saco también lo sí. que el Real Madrid en algunas acciones sí, también sí. le hizo al Betis, dirías, ¿ahora qué? Pero, Ahora sí que pero somos juez. No me has respondido. Y juez, Cristiano. No juez y parte. Cristiano en esta liga. No ha te he respondido, ya no, no, te he respondido. No, no, no me ha respondido. Cristiano en esta liga ha jugado como para ser el tercer jugador más tarjeta del Madrid. ¿Qué va? ¡Ah! ¿Qué va? Pues entonces está dando la razón Cristiano ofendidísimo y molestísimo con mira, los árbitros mira, porque se ceban con mira, él. Solamente te voy a dar está? un dato. En ceban los con últimos él? cuatro años, sí. el Fútbol Club Barcelona es el, el ganador del Trofeo Fair Play. Es el Nos que tiene las tarjetas. Espérate, espérate. Pero son trazos, Espérate. Pero si sois compinches. pinches, pero vamos a ver que la federación... Te lo voy a decir una cosa para que no, te quede no, clarito. No, no, no. no, Tú sabes la Federación? Eh, no, 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 no me busques. No me busques. Tú no eres hombre. un forofo auténtico. No, no, forofo no. no. Soy sí, periodista. No, sí, periodista. No, no, un periodista. Pero si es que no escuchas. No, no, sí escucho. ¿Qué tienes que decir? No, no, lo te no es no, no, que tú no me has respondido. Que no te parece surrealista. ¿Qué tienes que decir? Se tiene que defender con el balón. Pero si a Cristiano, ¿qué más quieres que te diga? No, pues me tienes que decir, Tomás, tienes razón, que es inaudito que Cristiano sea el tercer juego más targetado en ¿No es un forofo de todo lo blanco? Bueno, sí, lo demás no vale. Si pero extra, de de lo demás de no vale. Pero, de Madrid, pero, pero coño, que, que, que tenga una opinión de algo. No, que sea es, de fuera. No, no, te estoy dando una no, Pero sí. no solamente pero hablo si del de Barcelona. Te te no, no, te no, si del Barcelona hablo mucho. Si es tú que me dice que no hable tanto del Barça. Te has tirado 10 minutos con el No, 10 minutos, no, 4 minutos. No sé qué viene. No sé qué quién viene. tienes dio información. Porque Cristiano está muy cabreado con eso y hay que contarlo. Ah, Hablas por él ya. Pero vamos a ver, es que de, yo de información. O sea, de ahí el forojo, aunque te jorobes, el, el enfado, forojo. De, 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 el a mí me, el, el me forojo que es periodista, no que el forojo vas. es periodista. Y tengo mi título de ciencia de la información, que por lo no, me llegó la carta de, la el, el periodismo, otro día Para que vaya a recogerlo. He no pagado 144 euros porque acabé la carrera. No, o sea, eso soy periodista licenciado. Licenciado en periodismo. No, no, no. Y empieza lo que te he dicho. Le permitía esa chulería, soy periodista, a ver, un forojo periodista. Busca la opinión de la gente. No, no, la de la gente. Mira, preguntas si quieren. A ver si piensa que conquistarnos justamente. Mira, Tomás Roncero ha dado información sí. de cómo está Cristiano Ronaldo. ¿Cómo se, ver, se siente Cristiano? Arte. Dice que está harto y lo cuenta Tomás Roncero. Y, ¿Y eso es información. Yo que le he dicho. Información. Eso que Cristiano es. hay que protegerlo. Correcto. Es un hombre que hace un espectáculo y maravilloso, que holístico. Y no tiene lógica. El tercero del Madrid, más tarjetado con Sergio Ramos y con Pepe. Pero ¿qué está no diciendo? ¿Qué los los no tiene no no lógica. diciendo Pero el debate ya. El lo hicimos ya sobre sí. que hay que proteger a Cristiano y también a Messi y a todos los demás. Exacto. Messi lo protegen. El que habla mucho tarjetita. No, no. Patada y tarjeta. Pero dejamos un poco las estrellas un poco más. ¿Pero por qué lo han metido? a ley otra vez haciendo la comparativa. Hombre, claro, Voy porque, porque son los dos grandes siempre. Es inevitable no, claro. hablar de Cristiano y no Y al revés también, ¿Qué? ¿no? Claro. Eh, yo creo que es inevitable hablar de los dos mejores. Eh, Mateo, mira, mira, mira qué bonito es. <laughs> Me encanta. <laughs>